Bienvenidos a Travesía Sin Fin. Uno de los temas que siempre nos preocupan a nosotros los viajeros es en dónde nos vamos a hospedar. En esa travesía por Puebla visitamos varios hoteles y con gusto te dejamos la lista para que tú elijas cuál se ajusta más a tu forma de viajar. Nuestra primera parada fue el Hotel Plaza Poblana. Se localiza justamente enfrente de la central de autobuses y puede ser ideal si en tu recorrido está incluida una visita a African Safari o a las afueras de la ciudad. El hotel cuenta con todos los servicios, incluido una piscina techada y una zona de juegos infantiles. Definitivamente es ideal para venir en familia. Y si eres un viajero de negocios, también puede funcionarte muy bien. El costo promedio por noche es desde 800 pesos por habitación. Nuestra siguiente parada fue el Hotel GF Grand. Este es un hotel de 4 estrellas que está ubicado a tan solo 3 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona muy tranquila y al mismo tiempo cerca de Avenida Juárez, en donde puedes disfrutar de excelentes opciones de restaurantes y vida nocturna. El hotel cuenta con una impresionante terraza que te dejará disfrutar de una panorámica de la ciudad. Además, es perfecto para viajeros de negocios o bien si simplemente te gusta viajar con un poco más de estilo, definitivamente esta puede ser la opción para ti. El costo promedio por habitación por noche es desde 1,250 pesos y estamos seguros que te va a encantar la opción. De ahí nos dirigimos al Hotel Palacio San Leonardo. El hotel se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, a solo unas cuantas cuadras del centro histórico, y guarda una belleza totalmente incomparable. El lobby y el restaurante principal te harán transportarte totalmente en el tiempo. Si no te hospedas ahí, te recomendamos al menos tomar el desayuno buffet abierto al público en general para que conozcas este inigualable lugar. El hotel también posee espectaculares vistas de todas las bellas cúpulas que caracterizan a esta ciudad. El costo promedio por habitación por noche es desde 850 pesos y si vienes a Puebla en plan romántico, definitivamente esta es tu mejor opción. Ya estando en el centro, nos dirigimos hacia el Hotel San Pedro, un hotel que también tiene un encanto muy especial y se encuentra a solamente una cuadra de la catedral. También es de los pocos hoteles en los que podrás disfrutar de una piscina techada. Debo confesar en realidad que es uno de mis favoritos. La forma en la que combinan un estilo clásico y un estilo moderno es simplemente perfecta. El costo promedio por noche por habitación es desde 950 pesos y puede ser una excelente opción si vienes en familia o en plan romántico. Un poco cansados, pero nada desanimados, nos tocó visitar también el Hotel 5 de Mayo. Este hotel se ubica a 2 kilómetros del centro de la ciudad y es de recién apertura. Las instalaciones son impecables e increíbles. El hotel se divide en edificio principal y villas si es que deseas tener más privacidad. Tiene servicios también como piscina techada y además, si vienes con tu perrijo o alguna otra mascota, es un hotel pet friendly. El costo promedio por habitación por noche es desde 1,200 pesos. El siguiente hotel es el Hotel San José, una opción de categoría muy económica, ya que el costo promedio por habitación por noche es desde 550 pesos. También tiene una ubicación privilegiada muy cerca del centro de la ciudad y es un hotel muy limpio y con servicios de calidad. Lo que hace especial a este lugar es que se encuentra justo al lado de la Catedral de San Pedro y la terraza puedes disfrutar de un atardecer mágico con la catedral y Don Goyo de fondo. Otro maravilloso hotel que cuenta con una ubicación casi perfecta es el Hotel La Alhóndiga, ubicado a solo 50 metros del zócalo de la ciudad. Es un hotel categoría de 3 estrellas y se encuentra en uno de los edificios más antiguos de Puebla. El costo promedio por habitación por noche es de 750 pesos y es ideal si quieres salir de tu hotel y tener todo a la mano. Una
muy grata sorpresa fue el Hotel del Portal, ubicado también en el corazón de la ciudad, en un bello edificio del siglo XVI. Tiene acceso por los famosos portales a través de su conocido restaurante La Nogada, en donde por supuesto te invitamos a disfrutar de la deliciosa gastronomía poblana. El hotel tiene increíbles habitaciones desde donde puedes disfrutar la vista al Zócalo o al Palacio de Gobierno. El costo promedio por habitación por noche es desde 1.200 pesos y en casi todas se incluye el desayuno, que por cierto está delicioso. Por razones que mi razón no logra entender, no tengo los videos del siguiente hotel, el Hotel Royal Inn, pero con gusto les cuento que este hotel se encuentra justo enfrente de la catedral y el costo promedio por habitación por noche es desde 850 pesos. Considero que tiene la terraza con la mejor vista del centro y les dejo aquí el único video que logré recuperar. Hola, pues estamos aquí en la terraza del Hotel Royal Inn. Y es una terraza muy muy linda, se las recomendamos muchísimo y tiene esta vista en el desayuno. La vista a la Catedral de la Inmaculada Concepción, está bien padre la vista, está muy rico el desayuno, les vamos a pasar el precio, el costo del buffet, pero tienen que venir, definitivamente la noche vamos a estar también por acá, tenemos una cena y nos recomendamos muchísimo obviamente. Pues unos tragos, de este lado está pues una zona, es una zona como lounge, de este lado está la barra, está muy padre, es una de las terrazas que les recomendamos totalmente visitar. En la noche, como les decía, vamos a estar por acá y las vistas también deben estar impresionantes, anoche tuvimos una gran experiencia aquí en el Zócalo, entonces les vamos a dejar el video, pues bueno, pues vamos a seguirle. El final de nuestro recorrido por estos hoteles fue en el Hotel Rincón Poblano, ubicado en la zona del Parián y la calle de los Dulces. Este hotel también es de categoría económica y el costo promedio por habitación por noche es desde 550 pesos. Es un hotel pequeño muy acogedor y cuenta con los servicios básicos y de excelente calidad. Te lo recomendamos si es que vienes en plan mochilero. Que nos sigan en nuestro siguiente video, es acerca de los tours que se pueden ofrecer, no tenemos mucho tiempo, pero esperamos que les haya gustado y esperamos que disfruten y sea muy importante y de mucho uso para ustedes. Muchas gracias.